al canal de Ganchillo de Carmen Cases. Muy bien, ¿qué vamos a hacer hoy, Jonás? Mi madre os enseñará a hacer dos triquinis. ¡Hasta luego, ganchilleras! Muchas gracias, cariño. Pues sí, hoy vamos a ver no un triquini, no, sino dos triquinis. Y además os tengo que decir que lo he hecho con unos hilos que se llaman Semimex, concretamente con Caricia Frescor, que son unos hilos que se tejen súper bien, súper suaves, y como es un poquito gordito, cunde mucho, en el caso de Caricia Frescor, cunde mucho y se hace muy pronto la prenda que queráis hacer. Así que os recomiendo que lo busquéis por internet, y yo os dejaré abajo el link para que podáis acudir a ellos y pedirle lo que necesitéis, porque además de Caricia Frescor, tienen un montón de variedad de hilos para tejer tanto en verano como en invierno las lanas. Yo desde hace un tiempo ya estoy pidiéndolo y me encanta. Así que os lo recomiendo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, deciros que este es un vídeo con una colaboración especial con mi amiga Carmen Spin. Estos triquinis que yo he hecho esta semana, la semana que viene voy a ir a su canal, digamos, donde ella va a poner el elástico a los triquinis. Así que es un vídeo de dos partes. Y me encantaría que no solamente vierais cómo yo he hecho el triquini, sino también que vierais cómo ella, que es una gran modista, pues pone el elástico y lo pone fetén. Así que ya no me entretengo más, vamos al paso a paso de el triquini blanco hoy, y si queréis, al próximo día os digo cómo se hace el triquini rosa. Así que dejadmelo en comentarios si queréis que lo haga, ¿vale? Un besito y hasta la semana que viene. ¡Chao! Pues para este trabajito vamos a emplear 250 gramos de hilo acrílico, como os he dicho, de Caricia Frescor, que para el verano es estupendo. Es un hilo semigruesecito que con un ganchillo del 3 se teje súper, súper suave y súper cómodo. Un poquito de hilo de contraste, si queréis combinarle algún color más en los lados. Nuestro dedal, cinta métrica, hilo y aguja, nuestras tijeras, y si queréis los detalles de la decoración, pues yo le compré unas perlitas y unas florecitas, como ya habéis visto. Así que después de todo esto, vamos a empezar. Y vamos a empezar, pues esto ya lo tenemos en el canal, cómo se hace la copa del bikini, pero bueno, vamos a repetirlo otra vez de una forma rápida para que podamos hacerlo. Nos hacemos nuestra argollita en la mano y hacemos el punto deslizado, y vamos a hacer 18 cadenas. Hay quien tenga menos pecho, pues es bueno poner entonces 12. Es depende del pecho de cada una, ¿eh? Entonces, aquí echamos 18 cadenas. 1, 2, 3, 4. Cuando ya tenemos nuestras 18 cadenas, subimos con 3 más. Ponemos el dedo ahí si queréis. 1, 2 y 3, y donde tenemos el dedo, hacemos el primer punto vareta, o en la cuarta cadena si queréis, dos formas de hacerlo, y empezamos a hacer punto vareta hasta el final de esta fila, los 18 puntos. Cuando hemos llegado al número 18, vamos a hacer en este 18, vamos a hacer el punto vareta que nos toca. Muy bien. Pero ahora vamos a hacer otro en el mismo 18. Ya son dos puntos vareta en el mismo punto. Ahora vamos a hacer dos cadenas al aire. Una y dos. Y volvemos a hacer dos puntos vareta en el mismo punto 18 que hemos dicho. Uno y dos, y esto va a ser el pico de nuestro bikini. Y ahora volvemos hacia aquí a hacer los demás puntos en punto vareta. Una vez que hemos llegado al final, hacemos nuestro... A daros cuenta que yo me he ido trayendo la colita chiquitita por debajo para ir tapándola, pues como ya la tengo aquí al final, la corto y ya está. Así la tengo escondida. Entonces, ahora
¿Qué vamos a hacer? Vamos, ya estamos aquí en el final. Vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Volteamos el trabajo y regresamos en la primera. Yo siempre le pongo en la primera. Empezamos ahí y regresamos hacia nuestra puntita, donde repetiremos los aumentos. Acordaros, esto es muy sencillito. Entonces vamos a seguir así a punto vareta hasta aquí, que vamos a ver los aumentos. Ya estamos en la puntita. Entonces estos dos puntos que tenemos aquí, eso es los aumentos que hicimos anteriormente. Pues ahora lo vamos a hacer. Un punto vareta y otro punto vareta. Y ahora en este huequecito de las dos cadenas al aire que echamos antes, ahí vamos a hacer nuestros aumentos. Dos varetas, una, dos, dos cadenas al aire y una y dos. Y seguimos encontrándonos los puntos para hacer punto vareta. Seguimos hacia abajo hasta el final. Y esta es la secuencia, ¿eh? Seguimos hasta aquí. Subimos con 3. Volteamos el trabajo. Volvemos a venir. Y aquí en el agujerito de las dos cadenas hacemos dos puntos vareta, dos cadenas y dos punto varetas. Tantas vueltas como queramos, que lo podemos contar con los agujeritos. Yo en este bikini hice 9 y en el otro hice 8. Así que cada una, según su pecho, se lo puede ir probando, si quiere 8 o 9 vueltas o las necesarias, ¿eh? Pero para un bikini normalmente de 8 a 9 ya es bastante bien, ¿eh? Porque después hay que poner la decoración. Pues entonces tenemos que hacer esta copa y otra igual para después casarla. Así que vayamos haciendo filas, ida y vuelta, hasta llegar al final. Y después hacemos otra igual, otra copa igual, para después juntarlas. Así que vamos a hacerlo y ahora vemos cómo las juntamos. Muy bien, ya tenemos las dos copas hechas. Estupendo. Pues ahora vamos a casarlas. Vamos a juntarlas. ¿Y de qué forma la vamos a hacer? Pues vamos a enfrentar del derecho las dos partes, las ponemos juntitas, así. Y entonces, ahora vamos a coserle 4 puntitos solo, porque al ser bikini tenemos más escote. Y yo le he hecho 4 puntitos. Cada una puede hacerle pues lo que ella quiera para que el escote se le vea más o menos, ¿ok? Bueno, pues entonces la juntamos a punto bajo. Metemos la agujita por aquí. No hemos cortado el hilo de lo último que hemos hecho. Metemos la aguja por el primer punto y el primer punto de la otra parte. Y entonces pues a punto bajo. Y hacemos 1. Hacemos 2. Hacemos 3 y hacemos 4. Volteamos la prenda y vamos a cerrarlo a punto deslizado para que se quede mejor y no se nos salga. 1, 2, 3 y 4. Y ya está. Cortamos el hilo. Y ya tenemos las dos copas juntas. Ya tenemos nuestro bikini aquí cerradito. Muy bien, pues ahora vamos a hacerle la decoración esta que le tengo yo puesto al mío. Muy bien, entonces en este vamos a ponerle el rojo para decorárselo, para que se vea bien el contraste. Vamos a coger el primer punto y ponemos el color. Lo pongo así, la chiquitita, para llevármela un poquito y que se pille. Le hacemos otro punto bajo y se nos queda más asegurada la pequeñita, el hilo pequeñito. Y ahora vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahí mismo vamos a hacer 5, o sea, 4 en este caso, porque la primera cuenta, 4 puntos vareta. 3 y 4. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos vareta.
contamos tres cadenas. Una, dos, tres. Punto bajo. Contamos tres cadenas. Una, dos, tres. Punto vareta. Los cinco punto vareta o el abanico. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Contamos. Una, dos, tres. Punto bajo. Y ahora contamos tres. Una, dos, tres y cinco punto vareta. En el mismo punto. Vamos haciendo los abanicos. Dos, tres, cuatro y cinco. Y así se va quedando con esta decoración de abanicos por todo alrededor. Cuando lleguemos a la punta intentaremos que un abanico nos coincida aquí para que se quede más bonito. Así todo, 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 todo hacia abajo, todo rodeando el bikini hasta aquí, hasta la punta. Vamos a hacerlo. Ya hemos hecho toda la decoración de todo el bikini, pues ahora empezamos ya la preparación para hacer la piña aquí. Entonces, vamos a hacer, puntos bajos en toda la parte baja, procurando que sean los mismos puntos bajos en una en un pecho que en el otro, en una copa que en la otra. Entonces, yo he puesto 30 puntos bajos aquí y 30 puntos bajos aquí. Así que termino 29. Y aunque me tocaría aquí, pero lo alargo un poquito más para que me coincida con los 30 puntos y que de los dos se queden igual. Entonces, ahora subimos con tres cadenas. Una, dos y tres. Volteamos el trabajo. Y ahora vamos a hacer aquí mismo otro punto vareta. Tenemos dos puntos varetas en el primer punto. Vamos a hacer dos cadenas, una y dos. Y en el siguiente punto, ahora ya no es en el mismo, sino en el siguiente, vamos a hacer otros dos puntos vareta. Y hacemos un abanico separado, más o menos. Así se queda. Un punto y otro punto. Dos puntos varetas en uno, dos puntos varetas en otro, y en medio las dos cadenas. Ahora contamos cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y hacemos también 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí hacemos otra vez lo mismo. 2 puntos vareta. 2 cadenas. Y en la siguiente cadena, otros 2 puntos varetas. Y esta es la secuencia hasta el final. Vamos a hacer esto. Muy bien, ya hemos terminado la fila de los abanicos. Ahora nos vamos a centrar en estos tres. El del medio y el de los lados. Hemos ido haciendo de 5 en 5 y hemos procurado dejar uno en medio para la piña. Entonces, enganchamos el hilo en este abanico. Y vamos a hacer tres cadenas. Una, dos. Y tres. Ahí mismo vamos a hacer un abanico dentro de este abanico. De dos puntos vareta, dos cadenas y dos puntos vareta. Esta va a ser nuestra primera esquina. Vamos a hacer cuatro cadenas, una, dos, tres y cuatro. Y nos vamos ya a lo que va a ser nuestra piña. Hacemos 10 puntos vareta. Una, rellenamos esto con 10 puntos vareta. Hemos hecho los 10 puntos vareta, vamos a hacer igual que en el otro lado, cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro. Y nos vamos al otro abanico, a la otra esquina. Una y dos. Dos cadenas al aire. Una y dos puntos de vareta.
Esta es nuestra primera fila. Entonces ahora volteamos el trabajo y nos deslizamos al centro de este abanico, haciendo punto deslizado. Punto deslizado aquí y en el centro otro punto deslizado. Una vez que estamos ya posicionados en nuestra esquina, volvemos a repetir la operación. Tres cadenas, punto vareta, dos cadenas y punto vareta. Y aquí hacemos siempre, siempre este abanico, que es nuestra esquinita. Ahora vamos a hacer tres cadenas. Una, dos y tres. Y los 10 puntos vareta vamos a hacerlo otra vez, pero separados por una cadena. Así que empezamos con el primero y una cadena. Segundo y una cadena. Y así ahora, después hacemos tres cadenas y nuestro abanico. Terminando esta fila, volteamos el trabajo. Fijaros bien que esto va a ser así hasta el final, ¿eh? La esquina siempre se va a hacer, siempre nos vamos a posicionar con punto deslizado al centro del abanico cuando volteemos el trabajo. Una vez que estamos posicionados, hacemos nuestro abanico y eso siempre va a ser hasta el final, ¿eh? Entonces subimos con nuestras tres cadenas y hacemos nuestro abanico, dos puntos vareta, dos cadenas y dos puntos vareta, ¿vale? Esto va a ser siempre hasta el final, las 10 filas que vamos a hacer. Ahora vamos a comenzar a hacer los arquitos de la piña. Y directamente, hemos hecho esto, vamos a hacer nuestras tres cadenas, una, dos y tres, y nos vamos al primer hueco que tenemos entre la primera y la segunda vareta. Ahí mismo hacemos punto bajo. Cuatro cadenas, una, dos, tres y cuatro. Y al siguiente huequecito. Cuatro cadenas, una, dos, tres y cuatro. Al siguiente huequecito. Quedándonos nueve arquitos. Nuestras tres cadenas y nuestro abanico. Ya hemos hecho esta fila, hemos volteado el tejido y nos hemos posicionado como hemos estado explicando y ya nos vamos a la piña otra vez. Ahora vamos a aumentar aquí una cadena entre la esquina y la piña. Una, dos, tres, cuatro. Hasta ahora hemos estado haciendo tres, ahora vamos a hacer una de cuatro. Y nos vamos al primer arquito, lo que significa que cada fila que vaya pasando nos vamos a comer un arquito. Una, dos, tres y cuatro. Y al arquito. Entonces, a medida que se nos va estrechando la piña, se nos queda aquí un hueco más grande. Pues entonces vais aumentando las cadenas que le ponéis aquí. Ahora he puesto cuatro. En la siguiente también se puede poner cuatro. Después cinco, seis, hasta siete, más o menos. Y entonces vais separando esto. Se queda la piña más separadita. Se queda mejor. ¿Eh? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Cada fila, esquina, vamos separando las cadenas de la piña. 5, 6, 7. Y a nuestros arquitos. Así hasta que tengamos uno. Y terminando aquí. Y volteando y deslizándonos. Y aquí también aumentando nuestras cadenas. Y volviendo. Así hasta tener un arquito. Bueno, ya hemos terminado la piña, hemos ido bajando los arquitos poco a poco, cada vez que veníamos nos íbamos al primer arquito y claro, pues nos íbamos comiendo uno, haciendo nuestras dos esquinas con nuestras cadenas en medio. Una cosa muy sencillita, ¿verdad que sí? Cuando hemos llegado al último, pues hemos ido al arquito último y hemos hecho seis cadenas y seis cadenas. Entonces al final hemos hecho el abanico y entonces 6 y 6, 12, pues 12 cadenas y el otro abanico. Entonces aquí podemos hacer una cosa, o nos quedamos aquí, personas que son un poquito más bajitas, menos talle, pues aquí ya podíamos engancharle la braga,
o el bloomer o el interior que le llaman en la parte de abajo del bikini. En caso de que quieras hacerlo un poquito más largo, que es como yo tengo en la foto que habéis visto al principio y que os he enseñado, pues tenemos que ir aumentando otra vez. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos, como siempre, nos vamos deslizando, al centro del abanico. Perdonad. Subimos con 3 y hacemos igualmente esta esquina siempre. 2 cadenas y 2 puntos baleta, Entonces, volvemos a repetir la operación. Hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos al centro de las caderas que hemos echado antes, ¿no? Y ahí hacemos un abanico doble para ir colocando e ir aumentando. Un punto vareta, 2 puntos vareta, 2 cadenas al aire, otra vez, un punto vareta, otro punto vareta, 2 cadenas al aire y otra vez un punto vareta y 2 puntos vareta. Hacemos un abanico separado con 2 huequitos, 2 puntos vareta, cadenas, 2 puntos vareta, cadenas, 2 cadenas y 2 puntos vareta. Y ahora hacemos nuestras 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y a la esquina. Y ahora damos la vuelta igual. Damos la vuelta y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 y nos vamos al primer huequito y ahí vamos a hacer un abanico. Uno, dos, 2 cadenas y 2 puntos vareta. 2 cadenas y aquí vamos a hacer otro abanico. Dos cadenas y 2 puntos vareta. Y ahora, cuando volvamos, vamos a hacer, terminamos, volvemos, y cuando volvamos, hacemos un abanico aquí, otro abanico aquí y otro abanico aquí. De 2 abanicos se van a aumentar a 3 abanicos. Mirad. ¿Veis? Hemos empezado aquí, hemos hecho 2 abanicos. Daros cuenta que esto sigue siendo igual, Las esquinas y vamos aumentando las cadenas. Aquí hay 2, después aquí habrá 3. Después lo vamos separando, los abanicos, y vamos haciendo cada vez más grande el abanico, para todo lo grande que queramos. Ya os digo que tiene que ser una muchacha alta para seguir haciendo aumentos. Si no es muy alta, quedaros aquí, no hagáis más, para ponérselo al bloomer, a la braguita, al interior. Porque si no, sé que no se estira esto bien. Y si lo queréis dejar solo con la piña, pues también creo que iría muy bien. Eso ya es conforme al cuerpo que tengáis. Pero así se hace el triquini, la parte de aquí. Hemos hecho el bikini, como hemos aprendido, y luego hemos hecho nuestra piña. Y con la piña ya valdría para hacer un triquini, cosiéndole aquí. Entonces ahora, una vez que hayamos hecho todo esto, vamos a hacer la braguita que se llama aquí en España, y el interior que en otros países se llama de otra manera. Pero que vosotras me entendéis cuando digo que vamos a hacer la braguita, Con la braguita, la parte de atrás, lo que vamos a hacer es hacer todas las cadenas que necesitemos. Yo en mi caso he puesto 60 cadenas.
60, pero porque yo he medido con una interior que yo vendo. Esta es la interior que yo vendo, que es de algodón. Esto es una talla mediana, ML, M large. Y entonces he medido esto y me han salido para hacer 60 cadenas. Entonces la he hecho conforme a la braguita, conforme esta que nosotros vendemos en nuestro trabajo. Esto es de algodón, esto es buenísimo. Entonces, he hecho 60 cadenas y he ido empezando desde aquí, hasta 60 cadenas. Y he hecho así. He empezado por abajo, 20 cadenas, y he ido aumentando de uno en uno, y ya al final le iba poniendo hasta dos, porque iba comprobándolo. Entonces, vosotras sacad la referencia de una braguita que tengáis vosotras, que vayáis cómoda, le medís y hacéis las cadenas que necesitéis. Empezáis por 20, más o menos, y vais aumentando hasta el final. Y después hacemos aquí los cordones. De esto después no pasa nada si os pasáis un poquito, porque esto después irá doblado para que, como veremos en el vídeo de la semana que viene, nuestra amiga Carmen Espín lo coserá y le pondrá el elástico. Entonces, vamos a empezar aquí con 20 cadenas y vamos a ver cómo se hacen los aumentos hasta llegar hasta 60. Entonces hemos hecho nuestras 20 cadenas y hemos subido con 3 más de subida y hemos hecho la primera vareta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer fila por fila? Pues aquí mismo, en el primero, ya le vamos a poner la primera vareta que le toque más una. Y ya tenemos ahí nuestro primer aumento. Hacemos nuestra fila así hasta el final. Y en el final haremos también dos puntos vareta al final. Y así vamos aumentando. Miraros cómo se hace. He terminado aquí, me queda el último punto. Y entonces yo hago el punto que le toca de punto vareta. Y aquí mismo hago otro. Y le hago un aumento al principio y al final. ¿Veis? Subo con 3. 1, 2 y 3. Volteo. Empiezo. Primer punto y ahí mismo vuelvo a hacer otro en el mismo punto. Y tengo otra vez otro aumento. Y así. Voy haciendo y al final repito la operación. En el último punto hago dos puntos vareta, volteo y vuelvo a aumentar, haciendo dos puntos vareta al principio y al final. Y cuando empiezo igual, dos puntos vareta al principio y al final. Y así se va aumentando la parte de atrás. Me quedé sin luz. ¿Qué os parece? Ya volvió la luz. 4 gotas que cae aquí en Murcia y la luz se asusta. Muy bien, vamos a ver. Os decía que vamos aumentando el culete o la nalga por aquí de punto en punto. Vamos haciendo nuestros aumentos hasta llegar hasta los 60. Después le engancharemos aquí el cordoncito, que yo he puesto 50 cadenas y he vuelto a punto bajo. He hecho las 50 y he vuelto a punto bajo. Esto no tiene misterio. En cada lado 50 cadenas aquí y 50 cadenas aquí en la parte trasera y en la parte delantera igual. Cuando terminemos la parte delantera, que os voy a explicar, también he puesto 50 cadenas en un lado y 50 cadenas en el otro. En la parte de la espalda, ya que estamos con los cordones, en el cuello he puesto 80 cadenas en una copa y 80 cadenas en la otra y ya lo mismo, he vuelto a punto bajo. Y en la parte de la espalda he puesto 100 cadenas en cada parte. Y he vuelto a punto bajo. Esto ya os lo dejo dicho, no sea que después se me olvide. Muy bien. Entonces, para la parte trasera del bikini
ya lo sabemos. Es ir aumentando hasta conseguir los 60, ¿ok? Vamos ahora a ver la parte delantera. Cortaremos el hilo aquí y engancharemos aquí para empezar aquí. Empezamos entonces con la parte de adelante. Ahora voy a hacer la braguita de este otro triquini, que este es el otro triquini que estoy haciendo, que al final os lo pondré. Perdonad. Y entonces aquí engancharemos la otra braguita. Este es otro triquini que os lo mostraré otro día. Entonces, ahora tenemos que cuadrar para quedarnos con, al contrario que antes, que íbamos aumentando, ahora nos queremos quedar con 15 puntos vareta. Para eso, en vez de aumentar, nos tenemos que comer los puntos vareta. ¿De qué manera? Pues vamos a nos queremos comer 5, ¿no? Pues tenemos que comernos uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, así niveladamente hasta el final, para que se nos quede en 15 puntos vareta, ¿eh? ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Pues vamos a coger hebra, vamos a hacer el punto vareta y no lo vamos a terminar. Vamos a coger otro punto vareta y no lo vamos a terminar. Y cuando tengamos los tres argollas en la aguja, entonces es cuando lo terminaremos y ya nos habremos comido un punto. Seguiremos hacia adelante, uno o dos puntos más, y nos volveremos a quitar otro punto, así hasta quedarnos con 15 punto vareta. Cuando ya tenemos los 15 punto vareta, vamos a hacer 8 filas en recto, 8 filas con 15 punto vareta. Vamos a hacer las 8 filas. Cuando ya hemos hecho las 8 filas rectas, que esta es para la partida de adelante, ya empezamos otra vez a ir aumentando de la misma forma que hemos hecho aquí. Pero si queréis, en vez de aumentarle 1, aumentarle 2 a cada lado, no pasaría nada, ¿eh? O sea, que hacer 2 puntos vareta aumentándole 2 veces. Dos veces aquí, dos veces aquí. Para que enseguida vaya cogiendo un poquito más de altura. Y una vez que lleguemos aquí, más o menos a la altura que queramos ya, mira, para que lo veamos mejor. Así. Que ya es la parte de arriba. Cuando ya lleguemos aquí, ya os diré cómo vamos a hacer para hacer esto, que es la terminación ya de la braguita. ¿Veis? Poco a poco se va abriendo. Yo he hecho 1, 2, 3, 4, 4 filas con 2 aumentos a cada lado. Pero después, en la quinta, ya he empezado a hacer 1 a cada lado, ¿eh? Porque si no se queda demasiado, demasiado boleado. Entonces, 1 a cada lado a partir de la cuarta y luego hacemos en total, contando con estas, unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, unas 10 filas con aumentos. Y una vez que lleguemos a esas 10 filas, aumentándole 1, 1, contaremos los puntos que nos hayan quedado. Como aquí habremos tenido 60 puntos, tenemos que igualar esta parte con esta. Entonces, suponeros que nos quedan 40 puntos, por ejemplo, ¿no? Como cada una tenemos va a salir una cantidad diferente, pero bueno, si sale 40 puntos, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que aumentar hasta 60. Entonces, ¿qué nos queda? De 40 a 60 son 20. Haríamos 10 cadenas a cada lado de esta manera. Haríamos 10 aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una cadena más y pincharíamos a punto bajo. Ay, perdón. Haríamos 3 cadenas y volveríamos en la cuarta. Así, a punto vareta, iríamos haciendo
las 20 cadenas estas las uniríamos aquí y entonces haríamos esta fila y otras 20 cadenas aquí y volveríamos también a punto vareta y tejeríamos en recto ¿veis? Como aquí tengo una, dos, tres, cuatro, unas cinco filas más. O cuatro, es que esto es cuestión de gusto también. Entonces, pensar que esto después irá así doblado, para ponerle el elástico, aquí. Entonces, haremos en recto eso, y ya habremos acabado. Después, le cosemos aquí la piña que hemos hecho. Le cosemos aquí en la barriguita y también conforme a nuestro talle. Le cosemos aquí y le ponemos la decoración. O una florecita, o por ejemplo yo le he puesto aquí perlitas. Fijaros que le he puesto perlitas por alrededor. Y aquí también, en el pecho. Pasa que son blancas y apenas se ven. Pero le podéis poner los detalles que queráis. O ponérselas en marrón. Eso ya es cuestión de gusto. Pero simplemente cuando acabemos de hacer lo que os he dicho, en la parte de delante, todo esto, pues le cosemos o bien la piña, la que se haya quedado aquí, se la cosemos aquí, o si queréis hacer más aumentos, se lo ponéis encima de la barriguita para que os quede tenso la piña. Y ya con esto habremos acabado nuestro triquini, que es muy sencillito. Otro día os diré el otro triquini que os he mostrado. Cómo se hace, la semana que viene a ver si podemos hacerlo y ya está. Entonces ya con esto pues ya tenemos nuestro triquini hecho. Espero que os haya gustado y nada, si no estáis suscrita, aquí estoy yo para que os estoy esperando para que sigáis viendo estos tutoriales y diseñándonos nuestra propia ropa para el verano, para el invierno, para la estación que sea. Os mando un besazo muy fuerte, un abrazo fuerte y nos vemos la semana que viene.